se juega sentado. No, la única diferencia es que el tenis en silla hay dos botes y el resto de las reglas son todas iguales, no hay más diferencias. No. Y que todo el mundo tiene que jugar sentado en silla de ruedas. Da igual el tipo de lesión que tengas, o amputados, o lesiones medulares, todo el mundo tiene que jugar sentado en una silla de ruedas. Bueno, las sillas de tenis lo que tienen es las ruedas con el ángulo más abierto, el camber, para los giros, para no volcar en los giros, y luego una rueda atrás para un antivuelco, para no caerse pues, cuando echas el cuerpo hacia atrás en los saques o bueno, cuando estás jugando, pues no volcar. No, para empezar a jugar vine al tenis y aquí me pusieron un monitor y empecé a jugar con un monitor. Luego al final muchas horas las metes tú por tu cuenta, pero siempre, hombre, viene bien que alguien te explique, ¿no?, un poco cómo de qué va el tenis, porque yo del tenis nunca había jugado de joven. Bueno, antes del accidente no había jugado nunca, ¿no? Entonces el tenis sí es un deporte nuevo que no conocía. Mi objetivo sería conseguir entrar en el máster, entrar entre los 8 primeros a nivel nacional y luego a nivel internacional he llegado a estar el 108 del mundo y me gustaría bajar del 100, pero bueno, es ya más complicado. Pues pádel y baloncesto, ahora en este momento he vuelto al equipo de baloncesto, que estuve 8 años en él, y pádel estoy haciendo algún torneo, pero bueno, ya es más como hobby. El pádel estuve un par de años muy metido hasta llegar al número 1 nacional y luego lo dejé por centrarme más en el tenis, y ahora bueno, estoy más en plan de medio hobby. Bueno, pádel, eso, hago una cosilla, pues este año con otro chico quedamos campeones de Euskadi y tal, pero tampoco estoy más centrado en el tenis ahora. Cada uno yo creo que es un ejemplo en lo que hace, si lo hace bien, no sé, no. Lo de que sea un ejemplo para los demás, sí, te lo dicen, muchas veces te dicen vaya mérito que tenéis, tal, ¿sí? Pero no sé, no es. No lo miro por ahí. Yo si hago deporte es porque me gusta y porque no quiero quedarme en casa tumbado en un sofá sin hacer nada, viendo la tele. Necesito actividad, pero siempre la he necesitado.